La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró este viernes que una nueva mutación del coronavirus es una variante de preocupación. La variante que recibió el nombre de Omicron fue reportada a la OMS por primera vez desde Sudáfrica el 24 de noviembre. ¿Qué significa variante de preocupación? Por James Gallagher, corresponsal de salud y ciencia de la BBC News. Una variante de preocupación es la categoría más alta dentro del listado de variantes de COVID creado por la Organización Mundial de la Salud. La decisión agrega peso a la creciente preocupación científica sobre la peligrosidad de esta nueva variante, pero no cambia ninguno de los hechos. La variante tiene una asombrosa colección de mutaciones que se cree que aumentan su capacidad para propagarse y eludir parte, pero no toda, de la protección de las vacunas. Sin embargo, todavía no tenemos los datos claros sobre su impacto en la vida real. No sabemos con certeza si se propaga más rápido, si hace que las vacunas o los medicamentos sean menos efectivos, o si conduce a una enfermedad más grave. Hablaremos mucho sobre Omicron en las próximas semanas. No es raro que un virus cambie o mute con el tiempo. Una variante se convierte en variante de preocupación cuando esa mutación puede afectar la transmisibilidad, la virulencia o la efectividad de las vacunas, entre otras cosas. La OMS dijo que tomará algunas semanas comprender el impacto de la nueva variante, mientras los científicos trabajan para determinar qué tan transmisible es y advirtió sobre las restricciones de viaje apresuradas. Recomienda buscar un enfoque científico y basado en el riesgo. Sin embargo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, los países de la Unión Europea, Suiza, Israel, Japón, Kenia y Singapur suspendieron temporalmente la llegada de viajeros extranjeros desde algunos países del sur de África. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que tomará medidas racionales frente a la aparición de la nueva variante y volvió a manifestarse en contra de las medidas de aislamiento social. Todo puede pasar, una nueva variante, un nuevo virus, pero Brasil y el mundo no aguantan un nuevo confinamiento. Sería condenar todos a la miseria, que lleva a la muerte también, dijo el mandatario este viernes tras un evento militar en Río de Janeiro. Como nota importante, es necesario conocer que las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por la FDA ayudan a proteger a las personas de la variante Delta y otras variantes conocidas. Estas vacunas son efectivas para proteger a los adultos y niños de 5 años o más de contraer el COVID-19, enfermarse gravemente y morir. Para tener la máxima protección contra las variantes y evitar su posible contagio a otras personas, debe usar mascarilla en espacios cerrados en público, si está en un área de transmisión sustancial o alta, incluso si está totalmente vacunado. La vacunación es más importante que nunca frente a Omicron. El doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que no cree que la variante Omicron cree una situación en la que las vacunas se vuelvan inútiles. Creo que eso es extremadamente improbable, dijo. Está demostrado que las vacunas contra el COVID-19 ofrecen protección contra casos graves y hospitalizaciones entre personas de todas las edades elegibles para recibirlas. Entonces, amigos, ¿qué esperan? Asistan a su centro de salud más cercano para recibir la vacuna, que para mañana puede ser tarde. Muchas gracias.